Vamos a ver, una vez guardada la partida y antes de nada, lo que vamos a hacer es dividir a nuestras tropas según arma. Esto lo voy a hacer por manía, ¿eh? No porque tengamos necesariamente que hacerlo así, ni nada por el estilo. Vamos a quitar a los fusileros a un lado, a los de ametralladora ligera a otro. De hecho, ametralladora ligera, grupo 1. Fusil de asalto, grupo 2. Y fusiles, grupo 3. Ahí está, tenemos a todos. Ahora les ordenamos alto el fuego, muy importante. Y vamos a analizar la situación. Tenemos que salir de este cañón. No podemos ni escalar ni por aquí ni por aquí. Con lo cual tenemos que atravesar la línea enemiga sin ser vistos, porque tienen ametralladoras pesadas, más la infantería alemana que está dentro de las trincheras y nosotros estamos al descubierto. Resumiéndolo mucho, si intentamos salir de aquí corriendo o haciéndonos los listos, atacando, tirando granadas o así, nos podrían reventar. Voy a intentar escurrirme. Escurrirme cuerpo a cuerpo y sin que me vean. Escurrirme por aquí con mis hombres y situarnos tras la línea enemiga. Vamos a intentarlo. Lo primero, guardar la partida. Y ahora vamos allá. Vamos a intentarlo primero con... directamente diciéndole a nuestras tropas que se muevan. De dos en dos, mejor. Ahí está, aproxímate a las trincheras sin ser detectado. Aparentemente no nos han visto. Esto está bien. No vamos a jugárnosla tampoco demasiado. Una vez que hemos pasado, así pegaditos a la esquina. Vale, ahí, o sea, aquí arriba no vemos que hay hierba, pero aquí hay hierba, vale. Entonces entre la maleza y que es de noche y que no estamos haciendo mucho ruido, pues digamos que no se han dado mucha cuenta de que hemos pasado. Analicemos la situación que nos ocupa ahora mismo. Tenemos a varios enemigos con ametralladoras pesadas. Nos podrían hacer mierda. Lo primero sería barrer a estos cabrones de aquí. Creo que voy a traer a estos tíos aquí. A los de fusil de asalto los voy... Este cabrón parecía que se había dado cuenta de algo. Vale, los fusileros aquí. Y los de fusil no lo tengo claro. Pero los voy a traer para aquí también. Ya veremos lo que hacemos. Lo que voy a hacer es intentar atacar... en primer lugar aquí. Con mucho cuidado, eso sí. A colocar dos y dos. Incluso separarlos un poquito. Y ahora guardamos la partida y vamos a intentar asaltar a esta trinchera. Muy bien. Una granadita. Y recordad, sobre todo, muy importante, aguantar un poquito la granada. Vale. A correr. Ahí estamos. Tenemos al tío de la ametralladora pesada, que es el que al que nos interesaba sacar. Lo hemos sacado. Vale, el que nos interesaba sacar está muerto. Vamos a guardar la partida. Algunos de vosotros os desesperáis con tanto guardado de partida. Pero es que estas tácticas no me salen a la primera. Muchas veces tengo que repetir una acción, como intentar cargarme a estos tíos 3 o 4 o 5 veces, y eso que estamos jugando en recomendado, ¿vale? Para que me salga bien. Porque aquí nos la pueden liar muy fácilmente. Vamos a tirarle... a este tío le vamos a tirar la granada. Pero la vamos a tirar ahí detrás. ¿Por qué? Una vez que detona la primera granada, los muy cabrones... Ahí estamos. Una vez que detona la primera granada, lo que pasa con los enemigos es que una vez que el primero muere, el otro rota la torreta. Con lo cual, digamos que si le tiramos la granada detrás, al girar la torreta,
Esta parte de aquí es un poco absurdo, pero para toda la explosión de la granada. Con lo cual, por eso he tirado la granada como detrás, ¿no? Para que cuando quede cubierto, no nos afecte. Bien. Esto va encaminado. De hecho, vamos a guardar otra vez. Porque ahora vamos a vaciar las trincheras. Vamos a vaciar trincheras. Nos traemos aquí a nuestros compis. Que ya sabéis que de esto controlan. Muy bien, entramos a saco. De hecho, vamos a pillar una de estas ametralladoras pesadas. Tenemos la primera... La primera trinchera la tenemos libre ya. Vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a coger... Ahí está, la munición de estas ametralladoras pesadas que nos va a venir de perlas para nuestros dos muchachos, los dos ametralladores. Ahí está, los ponemos en posición y vamos a sacar a estos dos de aquí. Y vamos a saquear lo que son soldados con subfusil. ¿Por qué? Porque más que nada tendrán granadas y tendrán munición de la que nos hace falta. Aquí todos eran fusileros. De hecho, ahí hay un ametrallador que tendremos que saquear también. A ver, tenemos munición, pero tampoco nos vamos a... Tampoco nos despistemos, ¿vale? Porque luego nos quedamos sin ella. Poner a este señor aquí. Y nos traemos a los dos señores de las ametralladoras. Yo diría que van a entrar por aquí, por el lado, por el lateral. Ahí está, estaba la cosa un poquito parada, digamos. Una vez que nos carguemos a estos de esta trinchera, la trinchera esta del medio, del centro, va a comenzar la carga rusa. Ahí está. Vale, pero muy importante, nos hemos cargado este lado, con lo cual el flanco lo tenemos protegido. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Y vamos a vaciar de munición, ahí está, esta ametralladora pesada. Vale, esto es un poco aleatorio, la descarga de artillería, a veces se cargarán los cañones y otras veces no. En este caso hemos tenido mala suerte, por lo menos en esos dos cañones, porque imaginad, si nos hubiesen liberado este, podríamos haberlo utilizado ahora nosotros para... por si aparece algún enemigo. Por ejemplo, aquel transporte blindado, bueno, aquel semi blindado que se ve allí arriba. No hemos tenido suerte, así que, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pillar algo de munición para nuestros fusileros, porque además de que hay un montón de fusileros muertos con munición, nuestros hombres tampoco es que tengan demasiada. Y además, los fusileros no los suelo utilizar mucho, pero son de los que mejor puntería tienen muchas veces, ¿eh? Ahí está, vamos a seguir la carga rusa con nuestros propios hombres. Si hubiese aquí de subfusil, pues también pillamos munición para los nuestros. Y las granadas, sobre todo, que no nos van a venir mal, precisamente. Vale, ahí estamos. Botiquines, como veis, vamos un poco jodidos. Las cosas como son. Vamos a ordenar cargar por aquí. Bueno, como veis, ya la ola de infantería que ha traído la IA... Algo está haciendo. Vamos a mover a todos nuestros hombres. ¿Quién se queda atrás? Vale, se quedan aquí unos cuantos aliados, porque sí. Y ya nos aproximamos a un sector del frente que no ha tenido tanta suerte con las descargas de artillería. Tanto es así... Joder, tanto es así, amigo. Tanto es así que vamos a guardar. Y ahora vamos a ordenar a estos dos muchachos que vengan por aquí, ya que tienen granadas antivehículo. Vamos a internarnos por el bosque y vamos a intentar rodear a ese semiblindado, que ahora mismo está bastante ocupado, todo hay que decirlo, con nuestros compadres. Vamos a ver. Acerquemos a este rápidamente y antes de que nos vean...
Voy a intentar algo arriesgado que nunca se me ha ocurrido. Intentar colarle una granada. No, no ha salido mal. Nos ha salido mal. Ahí está. Pensé que si conseguía colarle una granada antipersona por la torreta, nos podríamos hacer con ese semiblindado que nos vendría de perlas. Pero le ha rebotado. Con lo cual no es muy seguro que se pueda hacer eso. A esto es una granada antipersona. Y así nos podremos hacer luego con el cañón, una vez que nos carguemos a la dotación. Y seguimos avanzando mientras el enemigo está ocupado con la... Hostia, ¿y estos? Vale, por lo que sea, estos ya han pasado a mejor vida. Aún no se ha dado cuenta el enemigo de que andamos por aquí. Vamos a intentar cargarnos a este cabrón. De hecho, sí, vamos hasta aquí. Al suelo y avanzando. A este nos lo vamos a cepillar con una granada. Ya veréis, ya. Granada antipersona. Claro, el rollo es que se la vamos a tener que colar muy bien para que le haga efecto. Y no tengo yo muy claro. Bueno, vamos a aguantar un momento. Demasiado, demasiado hemos aguantado. Por suerte ese señor no se ha dado cuenta de que ha estado muy cerca de morir. Le tiramos una sin aguantar ni hostias. Vale, se la hemos colado. Vale, ahí está. Lo que os dé. Ese señor, ¿qué es? ¿Virtualmente inmortal o qué coño le pasa? Al suelo porque nos ha visto. Nos ha visto, nos tiene fichadísimos ahora. Vale, ese cabrón nos tiene fichadísimos, ¿eh? Vamos a intentar con control directo. Suelo, suelo, suelo. Vale. Ahí está. Como habéis visto, las explosiones de las granadas no estaban muy a nuestro favor, precisamente. Se la colamos justo en los pies y aún así lo ignoró. Ya les hemos puesto nerviosos. Teniente, avance con sus hombres por el flanco izquierdo. Los informes de reconocimiento alertan de cañones en las colinas. No podemos permitir que eso detenga nuestro avance. Acabad con la batería de artillería. El asalto comenzará en cuanto abráis fuego contra los cañones. Vale, ahora nos ordenan, antes de abrir el mapa, que movamos a nuestros hombres hasta ahí. Lo que voy a hacer es aprovechar para pillar muni, sobre todo. Tenemos pocos hombres, así que toda la munición que podamos conseguir será bienvenida, creo yo. Todos estos fusileros. Ahí está, soldados con su fusil. Ahora ya podemos saquear en este punto, podemos saquear aliados y enemigos. Soldados con su fusil. Ahí estamos. Y no perdamos más tiempo. ¿Qué pasa, tío? ¿No podéis robar la...? Pueden robarle los cañones. Cago en la madre que los... En fin. Pues nada. Si no pueden robar, no pueden robar y ya está. Saqueamos aquí a los fusileros que haya. Bueno, a los soldados con subfusil que queden por aquí. Tenemos aquí el comando antivehículos ya. Y otro más. Y a ver cómo andamos de muni. Es que tampoco os creáis que vamos muy sobrados de munición, ¿eh? Como veis, solo hay un 45 balas por soldado que estamos registrando. Aquí hay un soldado con fusil antitanque. Y las granadas que nos van a venir también genial. Esto ya, ahora ya estamos hablando. Vale, estos dos los doy por armados. Estos dos muchachos están ya armados. Ahora lo que vamos a traernos es a nuestros... de ametralladora pesada. De hecho, vamos a registrar este vehículo, que aquí siempre suele haber bastante munición. Y en cuanto a los fusileros, ¿qué vamos a hacer con los fusileros? Pues los vamos a traer aquí donde han muerto los nuestros. Más que nada porque acabo de ver que había soldados con rifle antitanque y nos vendría bastante bien. Contra estos vehículos nos vienen muy bien esos rifles antitanque. Contra los tanques ya es otro cantar, pero contra estos sí.
Ahí está, descarga. Vamos a decirle que descargue su arma y se pille la alemana. Ahí está. Oye, no es que sea un montón de munición, precisamente, pero menos da una piedra. De hecho, vamos a pillar unas cuantas balas más de las ametralladoras pesadas y yo creo que ya tendríamos bastante. Sí, yo creo que tenemos bastante porque cada uno de nuestros hombres tendrá las mismas. 3.600 balas. Bueno, esto nos da de sobra. Y encuentro los fusileros. Habíamos visto, como os decía, antes había visto por ahí con fusil antitanque. Con rifle antitanque. Vale, o sea, tendríamos aquí munición. Y el rifle antitanque que aquí está. Vale, perfecto. Pues este señor nos puede ser muy útil. En cuanto al resto de muchachos, vamos a saquear, pero a nuestros propios fusileros. Porque parece que vienen con más. No, no. No es el caso, lamentablemente. Pensé que vendrían con más, la verdad, munición de la que nos estábamos encontrando. Y el último. Y bueno, los ametralladores sí que les vendría bien echar un vistazo a los enemigos, pero solamente por botiquines. Solo por botiquines. Porque van un poco jodidos. Los otros tienen bastantes, pero los ametralladores tienen pocos botiquines. Y los alemanes no andan tampoco muy bien de botiquines, por lo que veo. Si vamos a ir de uno en uno, nos vamos a morir de ascos. Lo digo así ya. Bueno, de uno el que lo tiene. No, en serio, estaban pobres en esta parte del frente el día que repartieron botiquines. Y no, ¿eh? La cosa anda un poco tensa. ¿Tendremos qué? 5 botiquines por soldado, más o menos. Sí, de hecho sí, tenemos 5 por soldado. Bueno, pues eso, no vamos a perder más tiempo por aquí. Esperad un momento, vamos a ir todos juntos. Hemos pertrechado a nuestros hombres. Espero que no sea la típica misión en la que luego te quitan a esos que tenías y te den otros, porque entonces hemos perdido aquí un tiempo maravilloso. Pero así, así es Men of War, amigos. A ver, nos hemos pertrechado yo creo bastante bien. Tenemos botiquines, tenemos un montón de munición para estos muchachos. En caso de que nos los maten, pues es como, seguimos teniendo esa munición, podríamos saquear los cadáveres. Aunque vamos a tratar de que no ocurra eso. Y en cuanto a fusileros, tenemos un rifle antitanque, además de las granadas antitanque que tienen muchos de nuestros hombres. Así que si nos aparecen más, más carros semiblindados de estos, más vehículos blindados SFDK, no deberíamos de tener demasiado problema. ¿Qué? El objetivo no era venir aquí. Avanza hacia las colinas. Ahí estamos. De acuerdo, parece que tenemos a nuestros mismos muchachos. Efectivamente. Vale. Esto está bastante complicado, ¿eh? O sea, no es una... No es una cosa que digamos fácil. Al menos cuando me pasé la misión. Lo que pasa es que, claro, cuando jugué las misiones, las jugué en un nivel de dificultad mayor. Y esta misión fue un por culo bastante grande, ya que no paraban de venir refuerzos. Pero al estar jugándola en dificultad recomendada, igual se nos hace un poquito menos cuesta arriba. Sea como fuera, vamos a hacernos con estos 3 cañones. O sea, no vamos a reventarlos, los vamos a capturar. Y yo pregunto, ¿por qué cojones os movéis? Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer a estos muchachos. Uno por aquí. A ver, ahora mismo no saben que estamos. Vamos a guardar la partida. Ahora mismo no saben que andamos por aquí. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. A correr. Listo.
Listo. Se han quedado sin cañones. O sea, se han quedado sin la dotación de esos cañones. Pero nosotros podemos capturarlos. Los podemos utilizar. Solo los hemos dejado sin dotación, como digo. Vamos a colocar ahora a nuestros... ¿Dónde coño están nuestros ametralladores? Vamos a colocarlos por aquí. Por si se acerca alguno de esos capullos. Si entran... Si se llegan a poner a tiro, podré acabar con ellos. Vale, nuestros hombres de subfusil están otra vez listos. Pero ahora los vamos a traer... O sea, ahora, si os fijáis, los ametralladores pesados, los de las ametralladoras pesadas, están vigilando esto. Entonces vamos a atacarles por el otro lado. Les vamos a hacer la guarrada. Bueno, a ver, la guarrada que a ver cómo nos sale, porque fijaos dónde están estos capullos. Y más con esta Peñuski por aquí. Y más con los refuerzos que vienen, ¿eh? Los buenos refuerzos, sí señor. Joder, eso es un vehículo. Vale. Y yo diciendo que a ver si la misión se volvía menos por culera. Pero bueno, ahora podemos poner en práctica a nuestro puto master héroe. Nuestro master héroe aquí de la vida. Que nos va a dar una lección de cómo acabar con un grupo de semiblindados. Vamos a guardar la partida porque esto puede acabar muy mal. De acuerdo, vamos a situarnos. ¡Opa! Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Bueno, lo que tenemos aquí es un frente lleno hasta arriba de alemanes, cañones, tanques, bueno, hay aquí de todo. De hecho, ahí comienza la ofensiva rusa. Vale, ahora están muy atentos a donde estamos nosotros. Vale. Ya hemos empezado a llamar la atención. O sea, estamos fuera de su rango de atención, digamos. Ya empieza el rendimiento a irse un poco por el culo con tantos tiros, explosiones y unidades en movimiento. Vamos a... Ahí estamos. Sí, señor. Valen su peso en oro estos rifles antitanque. Al menos cuando nos enfrentamos a este tipo de vehículos. Este hombre vale oro, amigos. De hecho, voy a nombrarle Grupo 9 para tenerlo fácilmente identificado. Muy bien. Vale, veis que hay tanques alemanes y todo. Yo lo que voy a hacer ahora es primero guardar la partida, porque ahora hay que cargarse a esos de las ametralladoras pesadas antes de poder invadir estas trincheras y hacernos con los obuses. Vamos a guardar la partida otra vez. Y vamos a tirarles una granada. Muy bien, un ametrallador pesado menos. Parece que el otro no se ha enterado de lo que le acabó. ¡Hostias! ¡Corre, corre! Me cago en la puta, acabáis de ver esto, ¿no? Nos hemos librado, que yo no sé ni cómo nos hemos librado. Aquí no paran de entrar refuerzos alemanes. Aquí no paran de... No era cosa de la dificultad, ¿eh? Es la puñetera, es el puto mapa. Pues esto es lo que me estaba pasando a mí, seguido. Los puñeteros alemanes y sus refuerzos. Y no vamos. Porque ellos se han quedado sin ametralladores pesados. A ver, un T-34 contra esta mierda. O sea, el T-34 les tiene que partir la boca a todos. Desde el primero hasta el último. A mí que no me jodan. A mí que no me vengan con historias. Total, ¿dónde están nuestros ametralladores? Vamos a traerlos para aquí. Y que hagan un buen asalto. Ametralladores que, por cierto, están con, efectivamente, fuego a discreción. De nuestros hombres no se ríe nadie. Y menos un grupo de malditos nazis.
Vale, en cuanto a nuestros muchachos, vamos a tirar un poco por aquí. Efectivamente, el tanque 34 se ha ido a la mierda, porque es todo muy lógico. Le habrán tirado una granada, es lo único que se me ocurre. Como veis, no dejan de entrar refuerzos de los alemanes para contener esta carga soviética. Lo que vamos a hacer, por supuesto, es traer a nuestros amigos los fusileros. Porque esto hay que tomarlo... ¡Madre mía, el rendimiento! Estamos jugando a 14 FPS, amigos. 16 ahora, no. Estamos a un poquito más de 10. Pues eso. Está todo muy... Por cierto, la descripción de mi equipo, los componentes de mi equipo, los tenéis en el apartado más información del canal, ¿vale? Se acaban de cepillar a uno de los míos, pero bueno. No podían sobrevivir todos, ¿entendéis? Vamos a tirar una granadita. Ahí está, que se salga del... Perfecto, perfecto. Muy bien. Viene otra oleada de refuerzos, como no podía ser de otra manera. Con lo cual, iba a pillar estas ametralladoras pesadas, pero ya no sé si es muy buena idea con esta nueva oleada de refuerzos. Por cierto, tenemos 13 minutos para destruir un tren. Yo solamente lo digo. No quiero sentir... Me siento un poquito presionado, yo solamente os lo digo. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, reventando alemanes. Que no sobreviva ninguno. Vamos a limpiar de escoria esta parte, por favor. Bien, 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 bien. A ver, tenemos que llegar aquí. Antes de que pasen esos 13 minutos. Y tenemos varias opciones. Pero yo creo que la más fácil va a ser recorrer esto por aquí detrás. Y colarnos, digamos, por la cocina. Yo creo que lo más fácil va a ser colarnos por la cocina. Y cargarnos esa locomotora antes de que arranque. Y para ello me voy a llevar... Yo creo que solamente con llevarnos a estos dos cracks, a estos dos putos amos, podremos hacerlo. Por cierto, el amigo del fusil antitanque a la trinchera. Gracias. Yo creo que podemos hacerlo. Vamos a guardar la partida, por si acaso. Vale. Ya, y si te lo cargas... Madre mía. Por favor, podemos... Ahí está. Gracias. Gracias, de verdad. Espera, 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 espera. A ver si lo entiendo. Se han dejado vehículos intactos. Dime, por favor, que se han dejado vehículos intactos. Madre mía. Bueno, no, este tan intacto no está. Pero bueno... Oye, menos da una piedra. Menos da una piedra, señores. Vamos a utilizar este vehículo para plantarnos allá rápidamente. Ahí estamos. Nos vamos a plantar rápidamente tras la línea enemiga. Vamos a recorrer todo nuestro frente por detrás. Para no tener que enfrentarnos directamente a los alemanes. Ahí está. Digamos que atravesamos este bosque, nos colamos por detrás de los nuestros, reventamos el tren y luego podemos ir despejando tranquilamente el mapa. Lo único que veo con el cambio de dificultad en este mapa, por cierto, es que los aliados no mueren a los 5 segundos, que es lo que pasa en el nivel de dificultad intermedio. O sea, sabéis que hay 3 niveles de dificultad, bueno, pues en el siguiente recomendado, los aliados, al menos en mi partida... La palmaron ya en el primer asalto. Pero ahora parece que se defienden bastante bien. De hecho, están manteniendo a raya a los alemanes. Con lo cual no va a dar puto asco. Vamos a cruzar aquí rápidamente. A ver, chavales.